abusos en todos lados. La Guardia Nacional, ya lo vimos, los policías de Zapopan y también en la Ciudad de México. Mira estas imágenes. Jóvenes que patinaban en el Parque Lira, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, se enfrentaron con policías que intentaban hacer una revisión porque dicen que uno de los muchachos actuaba de forma sospechosa. Testigos difundieron videos en los que se muestra a los policías persiguiendo a los muchachos y apuntándoles con su arma de cargo. De hecho, uno de ellos disparó. También se ve el momento en el que un elemento utiliza una patineta para golpear al menos a dos de los jóvenes que ya se encontraban sometidos. Vamos a ver las imágenes. Bueno, pues ahí se vio, en lo que se ve en el video es como uno de los policías, ahora lo repetimos, como uno de los policías le pega con la patineta a uno de los muchachos. Bueno, hay varias tomas incluso, a pesar de la evidente falta de protocolo para enfrentar situaciones como esta. Mira, ahí lo vamos a ver, los corretean, pues ¿cuál protocolo es ese? Miren nada más cómo golpea a ese policía con la patineta, pudiéndole causar pues daños graves a los muchachos. Mire esta imagen, ahí están los policías sometiendo a un joven y lo golpean con la patineta en repetidas ocasiones. Bueno, pues ahí están las imágenes, es lo que quedó grabado. A pesar de la evidente falta de protocolo para enfrentar situaciones como esta, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que en el enfrentamiento detuvieron a tres personas de 22, 29 y 32 años y que también dos de los policías resultaron lesionados.